Hay un sitio en Hesperia en el que, ceñido por los juncos y espadañas del Guadalquivir, vierte sus aguas por la llanura que se extiende a la izquierda del río y la baña continuamente. Lo llamó estero la antigüedad porque el agua del río forma allí grandes lagunas. Hoy lo llamamos Albina. En las lagunas hay mucha variedad de aves marinas. Cerca de allí se levantan las viejas murallas de Lebrija, fundada por Baco, cerca del océano. La actuación que a continuación presentamos ha sido organizada por el Centro del Profesorado de Lebrija con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija y Lebrija Televisión. La publicación de estos materiales formativos de apoyo, Descubriendo a Lebrija, tiene como finalidad contribuir al diseño y desarrollo de actividades didácticas en los centros educativos que permitan al alumnado conocer a nuestro insigne humanista, Antonio de Lebrija. Asimismo, contribuirá a difundir el conocimiento del personaje a la ciudadanía en general. Sumerjámonos, pues, en la apasionante vida de este hombre excepcional. Descubriendo a Lebrija, la pasión de saber. Primera parte. Vamos al encuentro de Pedro Martín Baños. Pedro es profesor de secundaria en el IES Carolina Coronado en Almendralejo y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, con una tesis publicada bajo el título El arte epistolar en el Renacimiento Europeo. Su campo preferente de estudio ha sido desde entonces el humanismo del Renacimiento, con una dedicación muy especial a la figura de Antonio de Lebrija. Sobre nuestro humanista mantiene una página web denominada Corpus Nebrisense. Ha formado parte de proyectos de investigación en la Universidad de Extremadura, el Cilengua de San Millán de la Cogolla, la Universidad de Huelva y, actualmente, la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor, a su vez, de varios libros y estudios sobre autores del humanismo. En 2019 publica La pasión de saber, vida de Antonio de Lebrija, que constituye una completa revisión de la biografía de nuestro gran humanista, Antonio de Lebrija, para la que se ha acudido en todo momento a las fuentes bibliográficas y archivísticas originales, en no pocos casos desconocidas e inéditas. El resultado es una puesta al día de todo lo que sabemos sobre este ilustre humanista que desarrolló su carrera durante el reinado de los Reyes Católicos. Francisco Rico, eminente filólogo e historiador y además académico de número de la Real Academia Española, es el prologuista de tu libro. Y en él, en ese prólogo, dice que nadie conoce ni ha conocido antes los aspectos documentales de Lebrija como Pedro Martín Baños.
¿cómo te suscitó curiosidad la figura de Antonio de Nebrija? Bueno, Francisco Rico ha sido muy amable al prologar el libro, él es un gran conocedor de Nebrija y yo estoy encantado. Mi vocación ha sido siempre pues, el siglo XV, principios del siglo XVI, la época de los Reyes Católicos, es a lo que yo me he dedicado en mi faceta de investigador. Y claro, cuando empiezas a estudiar ese tema es imposible que Antonio de Nebrija no salga por todas partes, ¿no? Mi interés empezó sobre todo por la Salamanca universitaria de la época. Él tenía allí unos discípulos de los que yo me ocupé y poco a poco pues vas entrando en el personaje directamente y eso es lo que me llevó a ocuparme de este personaje, ¿sí? Pedro, ¿en qué momento de tu investigación te planteaste ya formalmente elaborar una biografía con lo que ello supone de trabajo concienzudo y de preparación, ¿no? Bueno, a mí realmente me gustan los trabajos a largo plazo, entonces cuando empiezas con algún tema empiezas a documentarte, a hacer fichas, a conseguir bibliografía, a apuntar cosas y realmente Nebrija es uno de estos personajes que ni siquiera hoy con este libro publicado está agotado. Cuando yo me di cuenta de que la investigación, digamos, de campo más seria era de los años 40, el principio de la posguerra, pues me di cuenta de que quizá había que actualizar al personaje y pasados unos años pues empecé a recopilar todo lo que tenía sobre él con la idea de hacer una biografía que luego en Huelva me acogieron dentro de un proyecto biográfico, con lo cual pude dar cauce a esa investigación en forma de libro. Por lo que dices, es un trabajo de muchos años, ¿no? Bueno, por lo menos 10, 12 no me los ha quitado nadie. Comenzamos nuestra andadura por la vida de Leo Antonio de Nebrija, trasladándonos en el tiempo hacia la época en que vivió y nació nuestro personaje. Pedro, ¿podemos hacer una idea aproximada de cómo era la Nebrija del siglo XV? Estamos en un enclave perfecto para comenzar por ahí. En principio era una villa con un castillo impresionante, el que solo quedan unos paredones, que tenía una función claramente defensiva. Era una villa pequeña, en el siglo XV dobló más o menos la población porque empezó un cierto crecimiento que venía de un declive importante. Esta era una zona costera, cuando digo costera es costa de verdad, que luego se convirtió en marisma en época de los romanos y desde los romanos hasta el siglo XV pues realmente al perder el estatus de costa, porque esto era un puerto de mar originariamente, pues empezó un lento declive del que se empezó a recuperar en el siglo XV, ¿no? Después del siglo XIV con la peste y demás, esta era una zona de frontera con el reino musulmán, lo que hizo que no fuera especialmente atractivo durante un buen tiempo asentarse aquí, ¿no? En 1410 se conquista Antequera, aleja la frontera y empieza un tímido despertar de la ciudad, que ya digo que dobló la población de unos 2.000 habitantes, que es lo que debía tener cuando Leo Antonio nació, a unos 4.000 hacia final del siglo XV. Era pues una villa rural, autárquica, que dependía de la marisma que estaba ahí, donde se pescaba, donde había incluso un caño navegable que permitía llevar las mercancías hasta Sevilla, pues aves, liebres, y luego rodeado de viñas, de campo, de labor. Era una ciudad amurallada que tenía que tener un encanto notable. Bueno, pues quizás fuera un buen momento para ir acercándonos al lugar de nacimiento o al posible lugar de nacimiento de nuestro protagonista, ¿no? ¿Os parece? De acuerdo.
En este lugar, en el año de 1441, nació Eli Antonio de Nebrija, padre de la gramática castellana e insigne humanista. Bueno, Pedro, estamos en la antigua calle de los Mesones. Según la tradición, es el lugar de nacimiento de nuestro protagonista, ¿no? Sí, sí, sí. La calle, desde luego que sí, eso es indiscutible. Realmente la fundación eligió poner aquí la placa con buen criterio, porque hay dos posibilidades, hay dos opciones, y de hecho la cuestión está abierta todavía y merecería que alguien intentara rescatar más documentos, intentar fijarlo, ¿no? Una de las opciones, que se basa en los estudios de don Luis López Quiroga, que fue un erudito de finales del siglo XIX, principios del XX, es precisamente esta ubicación, quizá, bueno, entre esta fachada y un poquito la de arriba. Esa sería la idea. Igual que ahora, al hablar de la vida retirada, repetimos la oda de Fray Luis de León y las coplas de Jorge Manrique al referirnos a la caducidad de la vida. Al hablar del amor a la patria y los encantos del hogar, en el siglo XVI repetía todo el mundo de memoria estos versos de Nebrija. Salve, casita mía, y vosotros también, dioses tutelares y penates, testigos de mi nacimiento. Aquí respiré el primer aliento vital y abrí los ojos a la luz. Aquí mamé la primera leche y recibí las primeras caricias de mis padres. Aquí estaba la cuna en que dormía. Aquí me cantaba mi madre para que me durmiese. Aquí me colgaba del cuello de mi padre y era dulcísimo peso para él y carga dulcísima para el regazo de mi madre. Aquí me arrastraba por el suelo. En esta pequeña era comencé a andar a gatas, sostenido en mis tiernas manos. Aquí comencé a hacer pinitos. Aquí le decía con mi media lengua ternezas a mi madre, agitando el sonajero. Estas paredes me vieron jugar con otros niños y me vieron perder y ganar a las nueces. Aquí jugaba a la guerra, montado en una caña larga que hacía de caballo. Pero mi juego predilecto era la peonza. Bueno, acabamos de ver una opción posible, que sería esa de abajo. He dicho que la cuestión está abierta. Es posible que, estudiando la documentación, se corroborara que efectivamente allí hubo casas de la familia. Es posible incluso que hubiera varias fincas en la misma calle que pertenecieran a la familia, con lo cual esa opción es interesante. Ahora bien, hay otra que está más documentada, yo me inclino más con ella, más por ella, porque efectivamente hay mayor documentación, papeles que se pueden ver, leer, y que aluden a esta zona del 33 hacia el 37, en algún lugar en este tramo se abría, eso está muy documentado, una callejuela que recibió varios nombres, que después hacía recodo y enlazaba con el Callejón del Rastro. En las traseras de esta calle está la calle Alcazaba, y justo, pues más o menos donde acaba la calle Alcazaba, se entraba por aquí, había una portada de una casa que hasta el siglo XVII estuvo en pie, luego se derruyó y desde entonces se transformó en un solar donde se plantó pues, pan, que era lo que llamaban cereal, y ese solar se mantiene, es decir, aproximadamente en esta zona se abría una callejuela que luego se cerró por la edificación moderna, y en ese solar que se mantiene todavía es donde probablemente estaba en pie una de las casas, por lo menos una de las casas de la familia. En la rehabilitación de la Casa de la Juventud se hallaron restos arqueológicos de distintos periodos históricos, conservándose en mejor estado
los de la ciudad romana. Es por ello que podemos vislumbrar con cierta claridad una de las zonas más importantes de la Nebrisa Veneria, de la cual conservamos los restos de una vía, una alcantarilla y tres edificios, entre los que destaca una domus. Qué mejor lugar para seguir nuestro recorrido, ¿verdad?, por la vida de Elio Antonio, que este yacimiento espectacular, que nos muestra la potencia de la Lebrija romana. Podemos ver desde restos de conducciones hasta una domus, los muros aparecen ahí aflorando, impresionante. Parece evidente que una ciudad como esta, donde por todos lados aparecían estos restos, la antigüedad grecolatina se manifestaba por todos lados, ¿no? ¿Tú crees que, Pedro, eso influyó de alguna manera en el proceso formativo de Elio Antonio? Sí, sin duda. Él era plenamente consciente de que pertenecía a un lugar con un pasado romano que afloraba, como bien has dicho, en cualquier esquina, abriendo cualquier zanja, tenían que salir restos de todo tipo. Incluso probablemente influyó en esa, bueno, además le cogió una época magnífica para algo así, ¿no?, como el humanismo, el renacimiento, de su búsqueda, ¿no?, de las tradiciones clásicas. Qué mejor prueba que su nombre, ¿no?, el sobrenombre que busca Elio Antonio. Sí. El asunto del nombre tiene su miga, porque efectivamente él recurre al patrón humanista, que era el patrón romano. Entonces es curioso cómo elige, Antonio era el nombre de pila, un nombre muy romano también, y es curioso cómo elige el praenomen, que se llamaba, el que iba delante del nombre, basándose en lápidas y epigrafía romana, que luego es verdad que se ha confirmado que en esta zona de la Bética era un nombre muy común. Él dice que elijo este a Elio porque en la zona de la que yo procedo hay muchas lápidas en las que se documenta el nombre de la familia Elia. Entonces él elige ese nombre. Como decimos, es real, ¿no?, los estudios epigráficos que se han documentado, o sea, que se registran actualmente, documentan una profusión de ese tipo de estelas mortuorias y lápidas de la familia Elia. Me pareció lícito, pues, adoptar este praenomen como si lo hubiera heredado de mis mayores, sobre todo porque en toda la Bética la familia de los Aeli fue una de las más ilustres. Pertenecieron a ella dos de los más importantes césares, Elio Trajano y Elio Adriano, de quienes me puedo considerar casi paisano. Y por otra parte está el Nebrisensis. El nombre tiene dos variantes. Uno, él sabía que el nombre más puro era Nabrisa, con A, un nombre con una terminación griega, porque esta zona fue de aculturación fenicia, griega, luego ya romana. El nombre probablemente más puro es Nabrisa, pero está documentado también una variante con E que permitía ligar Nebrisa a una raíz latina que significa cierva, en alusión a que Baco, el dios Baco, había fundado la ciudad y en determinado lugar, no en el centro, sino en el Fontanal, donde está San Benito ahora, creo, pues en esa zona había unos rituales en que las sacerdotisas se vestían con la piel de la Nébrides, de la cierva. Entonces, él elige ese nombre porque estaba más ligado a la tradición romana, más que Nabrisa, que es un nombre probablemente griego, y porque eso le permite recuperar esas leyendas que él, lógicamente, pues le tenían que gustar, de una Nebrija romana, una Lebrija, perdón, romana,
y de Nebrisa obtiene el Nebrisensis, con el que va a firmar pues ya para la posteridad. O sea que ese orgullo, en gran medida, el orgullo de ciudad, está vinculado, de su pueblo, está vinculado a esos orígenes claramente, que él conocía perfectamente. Conocía perfectamente y además lo lleva a gala, e incluso el humanismo no deja de ser una importación de Italia, ¿no? Y en todos los países ocurre que hay un cierto roce entre esa cultura italiana, los italianos se sentían superiores, lógicamente, a todos los demás, y el resto de los pueblos europeos que van asumiendo esa cultura que les llega de Italia. Entonces, en todos los países ocurre lo mismo y Nebrija utiliza esa conciencia de habitar un suelo puramente romano. No es Roma, evidentemente, pero oigan ustedes que esto, yo procedo de un sitio que es puramente romano, que en el siglo I antes de Cristo estaba ya romanizado. Entonces yo no me sumo a esta moda humanista pues de una manera simplemente cosmética o como una moda, sino que esto lo hemos mamado, esta cultura está aquí mamada en la propia tierra, de ahí que luego diga pues que él aprendió el latín no en cualquier sitio, sino en Nebrija, es decir, una ciudad romana. Y es verdad, ¿no? Fue un maestro cualquiera, un gramático cualquiera el que le enseñó, no fue Cicerón, pero aprendió latín, sus rudimentos de latín se aprenden en una cultura, en un enclave que es puramente romano. Aquí, por decirlo vulgarmente, se daba una patada y salía algún resto romano en la vida cotidiana de cualquier persona de aquella época. Pedro, en tu libro también hablas sobre el origen de Antonio, de Nebrija. Se supone que viene también de esos repobladores, ¿no? Esos 17 repobladores que se instalaron aquí en Nebrija. Por una parte es evidente que Antonio Nebrija desciende de los repobladores simplemente por el hecho de que pertenece a una familia acomodada. No eran los grandes terratenientes, eran tres o cuatro, están documentados los que más posesiones tenían, pero sí pertenece a una condición media, él mismo lo dice así también. Sus padres no son plebeyos, sino que pertenecen a una condición media. Era de una familia que luego participaba del gobierno de la ciudad, es decir, nace en el entorno de una familia acomodada, de campesinos ricos de la época. Entonces, es evidente que esas posesiones que esa familia posee pues proceden de los antiguos repobladores, de los donadíos que el rey ofreció a los repobladores. En uno de sus escritos nombra a los padres como hidalgos, ¿verdad? Los nombra en concreto como padres de mediana condición, que luego varios de su familia posteriormente sí reivindicaron el título de hidalguía. Su hijo mayor, el primogénito, fue caballero de la Orden de Alcántara. Entonces, entre la fama del padre y la colocación de algunos hijos, pues se crea ese ascenso social de hijo de un campesino acomodado a ese salto a una hidalguía, una nobleza. La nobleza a veces se otorgaba también por méritos, ¿no? Entonces, ser un gran personaje en la España de los Reyes Católicos y convertirte en hidalgo, pues eran cosas que venían de la mano. Esta es mi casa y esta es mi patria. En ella nací de padres de mediana condición, llamados Juan y Catalina. Pedro, y con todo esto que estás comentando, con la cuestión, digamos, social, ¿estaría relacionado también, y si está documentado, el hecho de que Nebrija tuvo que acreditar de alguna manera su condición de cristiano viejo, en el contexto ese de la España de aquella época, de finales del 15 y principios del 16? Aquí hay un tema polémico. Yo defiendo que Nebrija era cristiano viejo.
no por ningún interés, sino porque yo creo que no era de origen converso. Hay investigadores que han mantenido y que siguen manteniendo que es de origen converso. Yo no he logrado encontrar ningún nexo con ese supuesto origen converso, salvo que posteriormente se le adscribió, como a muchos otros escritores. Mi opinión es que esa forma de atribuir el origen converso de ciertos historiadores del siglo XX, de Américo Castro y algunos otros, pues tiene más que ver con ascribir a todo aquello que sonara a renovador, espíritu crítico, un intelectual de mente abierta, a lo converso, mientras que lo reaccionario, lo carpetovetónico, pues sería lo de los cristianos viejos, ¿no? Yo creo que la realidad era mucho más mezclada, más poliédrica, y él en concreto tuvo que acreditar esa condición de cristiano viejo allí donde se lo pidieron. En Bolonia lo tuvo que hacer, lo que pasa es que el expediente ha desaparecido, no consta, pero seguramente lo tuvo que hacer y presentó ese papel. Años después su hijo lo hizo también y ese papel sí consta. En ese papel el hijo era hijo de Nebrija, radicado aquí, oriundo de Nebrija, y su madre era de Salamanca. Entonces tuvo que hacer el doble papeleo de demostrar su condición de cristiano viejo viniendo aquí a Nebrija y yendo a Salamanca. Entonces, él en concreto, pues luego no encontró demasiados problemas. Es cierto que tuvo un encontronazo con la Inquisición, pero ese encontronazo está muy circunscrito a sus estudios bíblicos. En ningún momento de todo ese proceso enmarañado sale a la luz que o se le señaló con el dedo diciendo encima de esto eres converso, ¿no? Esa parte no sale. Y a mí me llama mucho la atención también, por ejemplo, que él, que fue y vino a conveniencia, dejó la cátedra, la retomó, lo hizo en un momento en el que se empezaba a pedir a las universidades que no contrataran a conversos, bueno, que no les hicieran catedráticos, que era lo que escocía, ¿no? Hubo conversos sin demasiados problemas en otros niveles más bajos, de profesorado asociado y lecciones extraordinarias, pero darle la cátedra a un converso directamente se empezó a prohibir. A unos pasos de la Casa de la Juventud se encuentra la hoy conocida como Plaza del Hospitalillo, antiguo hospital que estaba vinculado a la Hermandad de Santa María de la Piedad, dedicándose a la curación de mujeres enfermas y, posteriormente, al albergue de pobres transeúntes. En su interior albergó una pequeña capilla donde se impartían las clases de gramática latina desde 1495. Se sabe que Antonio Martínez de Cala y Jarana aprendió los primeros rudimentos de las letras latinas en su Nebrija natal. Este recuerdo permanece en la carta que escribió al rey católico con motivo de su nombramiento como cronista real en 1509. Aunque no he aprendido latín en el Lacio, ni siquiera en Sarmacia, sino en la Bética, la que, como dice Estrabón, fue la primera de entre todos los pueblos hispanos que se convirtió a las costumbres y a la lengua romana. ¿Qué pudo estudiar en Nebrija? ¿Cómo eran los estudios en una villa del siglo XV? Bueno, hay una anécdota popular de aquí del pueblo interesante, y es que, según se decía, el niño Antonio era un pastor, en otra versión era un aguador que venía de la fuente a repartir agua. Como no tenían recursos para que estudiara, pues el muchacho no hacía más que dibujar sobre la tierra con un palito
la frase Antonio de Lebrija, ciencia perdida, porque él quería estudiar pero no podía. Entonces un mecenas del pueblo se apiadó de esa situación y le dio recursos para que estudiara, ¿no? La anécdota pues, evidentemente no es cierta, porque para empezar en la propia Lebrija sí se podía estudiar lo básico de aquella época, que era pues un poquito de gramática, es decir, el estudio del latín, y según él mismo cuenta, también un poco de dialéctica. Eso nos indica que la escuela, aunque no está documentada en aquella época, que la escuela era, bueno, de cierto nivel, porque preparaba a los alumnos para la entrada en la universidad, ¿no? Es decir, que en otras escuelas, en otras villas quizá más modestas, es posible que aprendieran un poquito de ortografía, de caligrafía, el propio hecho de leer y escribir, que era valorado en aquella época. En otros sitios hay documentos en los que los padres se comprometen con un maestro, hacen un pequeño contrato para que los alumnos simplemente aprendan a escribir unas cuantas cartas, porque eso les diferenciaba de la gran masa analfabeta. Y en Lebrija seguramente existió todo eso, pero además debía de existir una pequeña escuela que preparase a algunos alumnos para poder ir a la universidad. Entonces este debió ser el caso. La escuela o bien estaba sufragada por el cabildo, por el ayuntamiento, o bien dependía de alguna hermandad o de alguna cofradía. Se sabe que más adelante, a finales del 15, se instituyó efectivamente una cátedra de gramática aquí en Lebrija, y es posible que esa cátedra, más que bien, mal que bien, empezara a funcionar 50 años antes. De hecho, Pedro dice en uno de sus escritos que él aprendió el latín no ni siquiera en Italia, sino en la Bética, claro, ¿no? Claro, en su tierra natal. Lleva gala haber aprendido aquí el latín. Probablemente pues, fue un latín de aquella época, incluso me atrevería a decir macarrónico, porque los medios eran los que había y los profesores eran los que eran. Esto no era Italia, pero es verdad que aquí debió existir un pequeño centro de estudios que tampoco hay que imaginarse pues, de una manera arreglada como ahora, ¿no? Es decir, muchas veces eran tres o cuatro alumnos en casa del maestro, ese tipo de cosas. Su recorrido formativo no fue algo improvisado, porque la cuestión es que lo prepararon para ir al gran centro académico que había en aquel momento en España, ¿no? La idea, aunque no está documentado todo esto, pero la idea es que, siendo el segundón de la familia, como ya hemos dicho en algún momento, probablemente la familia lo preparó para un puesto en la iglesia. Es posible incluso que habría algún antecedente familiar. Parece ser que en la propia catedral, en Sevilla. Entonces, todo indica que el camino que trazaron para él era el de la iglesia, ¿no? Era un muchacho despierto, se le daría bien el latín, la dialéctica y lo que le pusieran por delante, y entonces la familia decidió mandarlo a Salamanca. Para mandarlo a Salamanca, evidentemente, había que contar con ciertos recursos. No todo el mundo podía ir a Salamanca, pero tratándose de una familia pues, de mediano caudal, pues la idea de mandarlo a Salamanca era factible. Una vez en Salamanca, se sabe también que él hizo algún trabajo de copia, es decir, que luego ya, pues como hoy en día, hay que buscarse un poco las habichuelas, y él seguramente se desempeñó como copista o algo para sacar dinero. ¿Y cómo crees tú que fue la llegada de Antonio de Lebrija a Salamanca? Tuvo que ser un cambio importante, puesto que era un lugar, digamos, de relevancia académica, al menos peninsular, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, salvando las distancias, en realidad es todo muy parecido a como era hoy. Es decir, en la propia Lebrija había habido estudiantes, están documentados, porque uno llegaba allí y adoptaba el nombre. El nombre suyo era Antonio de Lebrija, que significaba Antonio el de Lebrija. Era la forma de relacionarse en aquella época. Y están documentados pues, un Juan de Lebrija, otro Antonio de Lebrija que coincidió con él, en fin, que muchos estudiantes de aquí o de la zona se desplazaron a Salamanca y eran paisanos, es decir, que no era mandarlo a un sitio desconocido. Digamos que el tráfico estaba bien establecido
y uno iba acompañado de gente que lo llevaba en sus primeros, en los primeros pasos por allí. Pues mira, aquí puedes comprar tal, aquí tal, este es el piso donde te puedes quedar. Este tipo de cosas eran muy parecidas ahora, ¿no? Pero claro, el cambio de una villa pequeñita, muy modesta, a una Salamanca donde había un montón, tropel de muchachos que le daban una vida enorme y donde además uno podía ver pues al rey que pasaba por allí, al obispo tal, al obispo cual, a la corte que se podía asentar allí, a sabios reconocidos de toda España. Es decir, era una especie de pañuelo donde acababa confluyendo un montón de gente, ¿no? De hacer muchos contactos y donde no solo aprender, sino empezar a buscar una red para situarse en el futuro. Así que en edad de 19 años yo fui a Italia, no por la causa que otros van, o para ganar rentas de la iglesia, o para traer fórmulas del derecho civil y canónico, o para trocar mercaderías, más que por la ley de tornada, después de luego tiempo restituyesen la posesión de su tierra perdida los autores del latín, que estaban ya muchos siglos había desterrados de España. Acabado el bachillerato, se traslada a Italia para continuar sus estudios. Pero no se va a cualquier universidad, se va a la Universidad de Bolonia, a la más antigua de Occidente. Y para ello, bueno, pues su familia no le puede sufragar los gastos que conlleva esa estancia en Bolonia, así que opta a una beca. Pero claro, suponemos también que esa beca fue difícil de conseguir. Sí, la verdad es que el lugar a donde va, que es el Colegio de los Españoles de Bolonia, era un lugar muy, muy prestigioso, con unas becas contadas y que proporcionaba a quienes eran becarios un prestigio, simplemente por el hecho de haber pasado por aquella institución, un prestigio considerable. El colegio se mantiene hasta hoy. Es decir, que conseguir la beca tuvo que costar su poquito de esfuerzos, de contactos, de viajes, ¿no? La consigue por la diócesis de Córdoba. Lógicamente tuvo que desplazarse a Córdoba para que le firmaran el título de admisión, que se llamaba, y con ese título pues pudo ya dirigirse a Italia a estudiar teología. La beca en principio era para 8 años y podía optar a cualquiera de los estudios que allí se impartían, y él probablemente porque su idea era hacer carrera en la iglesia, pues todo apunta a que desde que sus propios padres lo mandaron a estudiar, era el segundón de la familia, probablemente tenían para él planeada una carrera eclesiástica, pues probablemente por eso opta al bachillerato de teología, que luego le hubiera dado opción a doctorarse como teólogo, ¿no? Entonces la beca cubría ese espacio de 8 años, y él se dedicó allí pues a estudiar teología. Es evidente que lo hizo durante los 5 años que estuvo allí. No agotó el periodo de la beca, pero durante los 5 años que estuvo allí es evidente que estuvo estudiando teología, porque de haber abandonado los estudios o de no haber hecho aprovechamiento de esa beca, se hubiera quedado constancia, como hubo constancia de muchos otros, ¿no? ¿Qué pasa? Que allí en Italia, pues la vocación de las letras, que probablemente la llevaba, no digo ya de Salamanca, sino desde la propia Lebrija, esa vocación hacia el latín, hacia las lenguas, pues ahí en Italia se despertó de una manera considerable. Está documentado que a los 3 o 4 meses de estar allí, acude a las clases de retórica, de gramática y retórica, de un profesor que daba clase allí en Bolonia, que salió a los 2 o 3 meses, salió ya de allí, pero eso muestra que el interés hacia las letras, aunque fuera formalmente un bachiller teólogo y tuviera que dedicarse al estudio de la teología, ese interés hacia las letras estaba desde el primer momento. Uno no se apunta a unas clases de retórica recién aterrizado si no fuera porque le interesaban.
Allí debió encontrar pues manuscritos, debió encontrar los primeros libros impresos, debió de asistir a otras clases. Está documentado también que él compra determinados manuscritos y los vende. Vende, por ejemplo, al colegio, era muy normal en aquella época, le vende un manuscrito de Santo Tomás, que estaba claramente relacionado con el currículo que le estaba cursando. Pero también compra a Horacio, a Marcial, a Claudiano, es decir, autores ya del currículo de letras. Esa es la razón por la que probablemente simultanea las dos cosas y aprovecha todo el tiempo disponible que tiene pues, para su pasión, que es el estudio del latín, de los autores clásicos. Sin embargo, Pedro, llama la atención que no finalizara sus estudios allí en Bolonia y que volviera antes aquí a España, ¿no? Bueno, llama la atención entre comillas, porque en aquella época era todo mucho más libre, este mundo actual de los títulos, los créditos, el tener que justificar o convalidar si te cambias de una universidad a otra, era todo mucho más libre y en el fondo los estudios universitarios no eran tanto un título que luego colgar en el despacho como crear una red de contactos, evidentemente adquirir un bagaje intelectual o de conocimientos, pero el título estricto no era necesario. Muchos de los becarios aprovechaban la mínima oportunidad pues, para trasladarse al Vaticano, invitados por tal o cual personaje. Entonces, él estudia durante 5 años, se supone que aprovecha bien esos 5 años como teólogo y eso explica también su dominio de ese campo. Pero le surgió una oportunidad y en el mundo actual dejar una carrera, por ejemplo, de 8 años a los 5, pues quizás cocería más, pero en aquella época no era tanto así. Entonces aprovecha la oportunidad que le brinda un gran potentado de aquella época, un gran político de aquella época, de volver a España y vuelve. Además se acoge a un permiso. Él podía encadenar en los 8 años que estaba allí, podía encadenar 2 permisos de 6 meses. Solo hizo uso del primer permiso y no regresó. Pero si las cosas se hubieran torcido, pues podría haber regresado en ese periodo, incluso podría haberle sumado otros 6 de prórroga con la intención de volver. Lo que ocurrió es que en España se encontró a gusto en la ocupación que le brindaron, que era la de preceptor privado de un gran personaje, de alguien que estaba en primer nivel de la política, y no volvió. Y dijo adiós a la teología formalmente porque, ya digo, que era algo más normal. La universidad era el trampolín para conseguir colocaciones y no tanto como ahora para conseguir títulos. Mas después que allí gasté 10 años en los de prender, pensando ya en la tornada, fui convidado por letras del muy reverendo y así sabio varón don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla. Y ese personaje, que es Alonso de Fonseca, del que antes hemos estado hablando, ¿qué papel jugó realmente en sus proyectos cuando retorna a España? Pues lo que sabemos, lo que el propio Nebrija dice, es que le convida por letras, esa es la expresión, es decir, le invita a sumarse a su corte por carta, ¿no? ¿Cómo pudo ser eso? Pues probablemente por algún contacto, el trasiego de gente que iba y venía de Bolonia a España era continuo, entonces probablemente este hombre, el arzobispo Fonseca, necesitaba un preceptor para su sobrino y de entre todas las noticias que le llegaron, pues alguien cercano debió decirle, hay en Italia uno que, en fin, que es un fenómeno en latín porque traía esa fama ya de Salamanca y en Italia se potenció. Entonces este chico seguro que te va a ir perfecto. El arzobispo le escribió y Nebrija aceptó la invitación. ¿Para qué? Pues para darle clases de gramática, retórica, para preparar al sobrino, a Juan Rodríguez de Fonseca, para una futura carrera universitaria, porque cuando el arzobispo muere, el sobrino
dirige sus pasos a Salamanca. Necesitaba, cualquier estudiante que llegara allí, necesitaba unos rudimentos de latín para poder entrar a estudiar unas carreras que se impartían en latín. Entonces, ese fue el acomodo. Muy humanista, por otra parte, porque los humanistas que tenían grandes proyectos intelectuales tenían que comer, claro, y la forma en la que comían los humanistas eran ser secretarios de grandes personajes, profesores, es decir, que no deja de responder al tópico del humanista que está en una corte de un gran político. Pedro, podemos decir también que Alonso I de Fonseca fue el primer fautor o el primer mecenas de Sí, de sí, sí, realmente es el que le proporciona el primer empleo conocido. Y no solo el primer empleo, contactos. En el fondo, la idea es que uno tenía que reunir cuantos más contactos mejor. Él olió la oportunidad porque Fonseca, ya digo, estaba en primera línea, era uno de los consejeros de Enrique IV, pero consejeros de despacho diario, vamos. Cuando Enrique IV hace un viaje a Extremadura, deja a Fonseca como virrey, que era un personaje de altísimo nivel. Nebrija sabía que estando en la corte, no de Fonseca, era la corte de Fonseca y la corte del rey solapadas, pues podría encontrar mayores oportunidades que en Bolonia siguiendo con la teología. De hecho, él es preceptor de Juan Rodríguez Fonseca, que andando el tiempo se convertiría también en un personaje clave de la política exterior de los reyes católicos, ¿no? Y ese contacto se mantuvo, él mantuvo ese contacto y en el fondo pues era buscar oportunidades y nuestro Antonio de Nebrija para eso tenía un gran olfato y una gran habilidad. Siendo ya don Juan obispo de Badajoz, le dedicó Nebrija su libro titulado Bafre Dicta Philosophorum, con 10 hermosos dísticos, donde le dice, entre otras cosas: yo soy aquel Antonio que te enseñó los primeros elementos de la gramática, aquel Antonio que te dio por ayo tu bondadosísimo tío, gloria ilustre del linaje de los Fonseca. Para desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, no comencé por otra parte sino por el estudio de Salamanca, el cual, como una fortaleza tomado por combate, no dudaba yo que todos los otros pueblos de España vendrían luego a se me rendir. Cuando murió Fonseca, parece que Nebrija se sintió lógicamente afectado, ¿no? Pero al mismo tiempo liberado, es curioso, ¿no? Y de alguna manera él manifestó que su intención era desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, que eso implica un verdadero programa vital. Y se trasladó a Salamanca, incorporándose en 1475 como profesor de la universidad. Pedro, dices en tu libro que la llegada de Nebrija, con sus aires italianos y ese baúl de libros desacostumbrados, insufló o trajo a las aulas salmantinas un auténtico soplo de aire fresco, ¿verdad? Como ha dicho Javier, Antonio de Nebrija en Italia probablemente encontró su vocación, encontró un propósito vital, que era efectivamente dirigirse a Salamanca para intentar desde abajo empezar con el programa pedagógico que él traía. De todas maneras, evidentemente tampoco tenía la vida resuelta, seguramente iba detrás de Juan Rodríguez de Fonseca, el que había sido su alumno, que se trasladó a Salamanca como profesor, y llegó en el verano,
porque sabía, él conocía perfectamente la universidad y llegó en verano porque sabía que entonces se movían un poco las plazas, los catedráticos buscaban sustitutos para hacer el descanso del estío, del verano, y llegó a esa Salamanca con esos aires de renovación, ese bagaje que tenía de Italia, y tuvo la suerte de encontrar una primera colocación en una cátedra de oratoria y poesía, que era una cátedra que normalmente solo estaba reservada a aquellos que tenían ese bagaje, es decir, aquellos que habían recibido una educación italiana. La universidad le contrata para dar un total de 3 clases diarias de retórica y de poesía, que era en el fondo pues lo que hoy son las clases de lengua y literatura en los institutos. El programa pedagógico de Nebrija es reformar la universidad desde abajo. Ese tipo de estudios eran estudios pues bastante poco considerados, bastante poco prestigiados, era una llave de acceso al resto de los saberes y bien, el latín se aprendía, pero no era algo a lo que se le diera importancia. En cambio, en Italia, desde hacía ya un siglo más o menos, ese tipo de saberes estaban empezando a despertar como saberes centrales. ¿Cómo te enfrentas a cualquier texto si no tienes las herramientas mentales, no tienes las herramientas lingüísticas para enfrentarse a este texto? Entonces, digamos que en aquella época, lógicamente, los saberes de arriba, que estaban muy prestigiados, el derecho, la teología y la medicina en segundo grado, pues esos saberes no veían bien que los de abajo, que no dejaban de ser, pues hoy en día serían profesores de instituto, no veían bien que esos de abajo se dieran tanta importancia. La idea no era darse importancia, era poner en valor, como se dice actualmente, el hecho de que las herramientas lingüísticas, las herramientas conceptuales, tienen que estar bien asentadas para después construir por encima, porque si no, el único tipo posible de enseñanza era aprenderte lo que el maestro anterior ha dicho, el famoso Magister Dixit, que no permite un desarrollo del pensamiento y de la ciencia, ¿no? Es decir, que es cierto que él traía un designio bien formado de Italia, que ese designio coincide con que hay una vacante en una plaza que está poco prestigiada, pero es, digamos, donde él consigue meter la cabeza para luego ir subiendo. El humanismo se origina en Italia, produce, no tanto superficialmente, es una moda, ¿no?, la de hablar de otra manera, componer discursos como los hacía Cicerón, entonces hay una cierta moda, pero por debajo estaba un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar. Es decir, cuando un humanista se acerca a varios textos para intentar ver cuál es la verdad de ese texto y dice, no, pues esto debe ser una deturpación de los copistas, esto es lo que verdaderamente dice, o yo conjeturo que podría decir aquí, en realidad, al confrontar textos distintos para al final llegar a una conclusión minúscula, está cambiando, está introduciéndose en el pensamiento la forma crítica de enfrentarse a todo, ¿no? Entonces, es verdad que había un desfase con Italia que era importante, pero es verdad que había que salvarlo y que al final toda Europa lo salvó. Nebrija fue uno de los que empezó a abrir camino en el centro neurálgico de los saberes, porque todo esto, la llegada de saberes italianos era un proceso imparable, ¿no? Pero que esto arraigara en un centro de saber, un centro académico que pide títulos y que además es prestigioso y consigue los catedráticos, doctores, maestros, sean prestigiosos, pues el designio de empezar por ahí, de desarraigar esa barbarie en el centro mismo del saber, pues una apuesta interesante. Donde, teniendo yo 2 cátedras públicamente salariadas, lo cual antes de mí aún ninguno alcanzó, ¿cuánto provecho hice 12 años leyendo? Otros lo juzgarán mejor y más sin pasión. A lo menos sentirlo han los venideros.
Llegamos al final de esta primera inmersión en la vida de Elio Antonio de Nebrija, pero aún nos quedan numerosas cuestiones por abordar. ¿Fue Nebrija pionero en trabajar con la imprenta en Salamanca? ¿Qué significó y qué significa hoy la gramática castellana? ¿Cómo fue el proceso inquisitorial en el que estuvo inmerso? ¿Nombraron los reyes católicos cronista real a Nebrija? ¿Fue el autor del lema Tanto monta? Acompañados de la mano de Pedro Martín Baños, seguiremos explorando los entresijos de la vida de nuestro más insigne humanista. Trataremos de estos y otros muchos interrogantes en la segunda parte de Descubriendo a Nebrija, la pasión de saber.